Hemos tenido un ligero aumento en todas las facetas. En ocupación de camas ya estamos en un 57%. Hemos tenido un ligero aumento en todas las facetas. En ocupación de camas ya estamos en un 57%. Y de ese 57%, un 40% proviene de la provincia de Nagua, la provincia de Salcedo y la provincia de Cotuí. También tenemos un incremento en la ocupación de camas UCI, porque estamos en un 45%. Y un 30% de ocupación con los ventiladores. Hemos ido creciendo sustancialmente, por lo que inclusive hemos hecho un llamado a las autoridades superiores que nos bajen un poquito las horas de toque de queda, porque al tener abierto San Francisco y cerrado Salcedo, Cotuí y Nagua, tenemos un incremento sustancial en la visita de esas personas que están cerrado allá, y entonces ha subido la ocupación y la positividad, que ya está aquí por encima de un 10% aquí en la provincia de Duarte. Doctora, en relación al proceso de vacunación. El proceso de vacunación sigue caminando normal. Ayer vacunamos más de 7.000 personas. Hoy tenemos esa meta y también mañana domingo tendremos casi todos los puntos abiertos. Soltamos a la población que se vacune. Las vacunas son gratis todavía, así que vaya a vacunarse.